you were born this way, baby. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws out. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, show letters back. Heaven is your orient. ¡Qué colorido! ¡Qué es! ¡Vamos! Perdóname, o sea, es que yo sé que este público aquí lo ha flipado. Yo veo esto y digo, esto es semifinales de Got Talent. Es que veo esto y digo, menudo nivel. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena también a Kevin, que está ahí pacientemente viéndolo y sufriendo y disfrutándolo. Pero sé que esto es Got Talent porque ponéis el talentazo que tenéis. Yo creo que hay un salto desde las audiciones a esto que acabamos de ver esta noche. Y la magia que hace Got Talent, que esto ha brillado y que ha tenido una energía espectacular. Enhorabuena. Quiero decir dos cosas rápidas. A ver, dos cosas. Vamos a ordenarnos. La primera, que es como la más importante para nosotras, es que queríamos con este montaje visibilizar la lucha de nuestro colectivo y esperamos que el colectivo de muchos, que es el colectivo LGTBIQ+. Queremos seguir luchando, no queremos ir para atrás, queremos ir hacia adelante. Y la segunda cosa es que también estamos súper agradecidos, súper orgullosos y queremos también dedicarle esta pieza a Kevin, que sin él esto no es posible. Tenemos que hablar de Kevin, claro que sí. ¡Listo! A ver, chicos, ¿qué me pasa a mí? A mí me parecen muy bien los mensajes que lanzáis aquí, todo mi respeto a eso, yo de ahí no entro. Yo tengo que valorar la actuación. Y la actuación, a mí me ha parecido que teníais dos problemas muy gordos. Primero, el montaje musical. Creo que qué manía componer tantas interrupciones en la música. Esto es un plató de televisión, la gente quiere engancharse a esa música también mientras la bailáis. Si ponéis tantas interrupciones, cuesta mucho seguirla. Cuesta mucho para la gente que no nos dedicamos a esto, ¿eh? No dudo que para vosotros sea una gozada bailar eso, porque se os ve que os disfrutáis. Pero, sobre todo, bueno, aparte de que tenéis ahí demasiada gente que os apoya y eso a mí me genera rabia. Eso no juega a vuestro favor. No muerden. Bueno, espérate cómo acaba la cosa. No, al margen de lo que pasa esta noche, que no depende de nosotros, ya lo sabéis, depende de esta gente, tenéis un hándicap muy grande, que es el cuándo habéis venido. Ya tenemos grupos de baile en la final.
y eso hace que la competencia en vuestra categoría sea todavía mayor. Pero siempre hay hueco para uno más. Claro. Yo tengo que decir que además no estoy muy de acuerdo porque yo he disfrutado viéndoos bailar. Lo he dado todo. He visto que habéis llenado de color el escenario de Got Talent, que os habéis venido arriba, que además estáis detrás de Kevin, que es maravilloso. Y creo que es una digna actuación de una semifinal. Así que felicidades, porque hay un curro espectacular. Felicidades. En algo estoy de acuerdo con Risto, y es que en la final de Got Talent este año va a haber mucho baile, pero eso porque es... Porque tenemos un nivel de baile en este país brutal, y lo estáis demostrando todos o casi todos los que habéis pasado por esta edición. Ha sido algo muy fuerte, de verdad. A mí me habéis encantado. Yo os lo dije en audiciones. Para mí, vuestra presencia en el escenario y aquí y ahí, ahí, ahí atrás, me parece un festival. Viva el color, viva la comunidad y viva vosotros, y ojalá lleguéis a la final. Pues chicos, habéis hecho lo que más me gusta a mí, llevarme al clima, llévatelo también tú. Nos vemos luego, muchísimas gracias. ¿Te ha gustado este vídeo de semifinales? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.